con el chino detrás del arco falla. La bola sale por el fondo y va a quedar en posesión del equipo de los T. Caleta, va a poner en juego Ríos del de fondo. Con Rodríguez detrás del arco. Keipel Rodríguez. La tienen los trenes, bebe leche con su jumper detrás del arco, falla. Rebote para Almonte, Almonte pase de salida con Cristian. Con Keipel falla, está mirando el rebote, bebe leche. Pase de salida con Rijo detrás del arco, falla, está mirando el rebote. Bebe leche falla, está mirando el rebote. La bola queda en posesión del equipo de Caleta, pase de salida con Keipel, que recibe una falta personal. Una falta personal de Jeffrey Frías, va a poner en juego el equipo de Caleta desde el lateral derecho con el chino, con Rodríguez. Falla. La tiene el equipo de los de la avenida. Jeffrey con Rijo. Con bebe leche con Rijo. Rijo se anima detrás del arco. Falla. Están peleando el rebote. La tiene el chino. El chino lentamente pasa a la media cancha con Keipel. Keipel. Con Rijo. Anótenlo. Con esta falta, VIP Internacional. ¿Qué número es ese? Sí, el número 3. La línea de tiros libres, Castillo. Está en la línea de tiros libres, Eri Soluciones. Eso es todo, su tiro libre, como tú lo has jugado desde el punto a la antigua. La tiene Jeffrey, que lentamente pasa a media cancha. Jeffrey, bebe leche, con Rijo. Se va a la ofensiva, Rijo con la amiga, pero antes recibe una falta personal de Almonte. Iría en tiros libres, Eri Soluciones. Joan Rijo en la línea de tiros libres, Eri Soluciones. Encestó. Su primer tiro libre. Falló uno de dos, rebote para Rijo con Chino. Chino con Castillo, la piel de Castillo, la lleva a beber leche. 1-2 con la mica y lo convierte. La tiene Keipel con el chino con Rijo se va por el centro, tiene una vaina rara y falla. Rebote para el chino con su flotadora, con la mica y lo convierte. La lleva Jeffrey Fría, que lentamente pasa a la media cancha. Fría con bebe leche, recibe una falta personal. No cometa falta, VIP Internacional a la línea de tiros libres, Eri Soluciones. Michael Pérez, bebe leche. Este Welling Medina es su primera en la línea de Eri Soluciones. Bebe leche. Vaya su primer tiro libre. Falló el tiro libre. Rebote para Cristian Chino. Con Castillo. Abajo del aro con Rodríguez, la mica y lo convierte. La tiene Fría. Fría con se anima detrás de larga distancia, falla. La lleva Cristian. Cristian con Keipel, 1 y 2, falla. Rebote para Bebe Leche. Pase de salida, 1 y 2
con su compañero. El educado. El canasto fue de. La lleva Bebeleche, Bebeleche. La saca con Joambi, Joambi. Con el educado detrás del arco falla. Feliciano falla. Rebote para Rijo. Rijo. Se la lleva Joambi. Joambi se va a domicilio. 1 y 2 con el Arestar. Con la mica y lo convierte. La saca Rijo, Rijo. Con Almonte, Almonte con Rijo. Rijo se fue a la ofensiva. Con la mica. Falla. Rebote para él mismo abajo del aro. Con Castillo. Castillo falla. Pero antes, hay jugada cantada. Hay falta personal, ahí saque del fondo. La va a poner en juego Rijo desde el fondo, Rijo. Con Keiper, Keiper con la mica y lo convierte. La tiene el equipo de la avenida con Fría, que lentamente pasa la media cancha, Fría. Con Rijo. Rijo, así, tratando de hacer la ofensiva, Rijo la saca a la esquina. Con Fría, Fría detrás del arco, cayó el bombazo. Rijo, con Cristian, Cristian con Rijo, con Castillo, Castillo se fue a la ofensiva, con su flotadora, anótenlo. Fría, Fría, con bebe leche se va a la ofensiva. Con la mica y lo convierte. Va cerrado el equipo de los de Caleta, pierde la pelota, queda en posesión del equipo de los Drenes. Partido se encuentra 14 por 12. Arriba los nadadores. Cuando hay cambio, entra Tauro 150 a la cancha. Rosario, Rosario, ahora alias el Tauro, que la noche de hoy está 2 y medio. La tiene el equipo de la avenida. Con Río, Río la saca con Bebe Leche, pero antes se montó en los patines. La va a poner en juego el equipo de los nadadores. La tiene el chino, defendido por Joambi, el chino. Pasa a media cancha, se la lleva. Pase con Bebe Leche, 1 y 2. Con la mica y lo convierte. Hijo, pase. Con el chino, tira un tiro desesperado desde ese lado. Rebote para Castillo, pero antes, así que falta personal. Hay una falta personal este Michael Alexander. Bueno, falta. La segunda falta de Bebe Leche, el primer cuarto. Es algo muy riesgoso para el equipo de los Trenes. Un jugador muy importante. Hay un saque del fondo, la pone en fondo con Castillo, Castillo. Con Almonte, Almonte, con Rodríguez. Rodríguez se anima detrás del arco. Mira cómo gozan los de la Romana, los de Caleta, la tiene Fría. Fría con Joambi, con la respuesta. Falla, está mirando el rebote. La bola sale por el fondo y va a seguir en posesión de los nadadores de Caleta. Cuando restan 3 con 12 de este primer cuarto. La va a poner en juego Rijo con Rodríguez. Con Rijo. Rijo. Defendido de cerca. La tiene Keiper. Keiper con Castillo. Castillo recibe falta personal. No cometa falta. VIP Internacional, una falta personal de Acosta sobre Castillo. Habrá dos tiradas libres. No cometa falta VIP Internacional. Hay ni tiros libres. Eri Soluciones se encuentra Castillo. Ese es todo su primer tiro libre. El segundo. Falló 1 de 2, rebote para los de la avenida.
Pasa de salida con Fría. Fría. Buscando a quien pasar a la esquina con Acosta. Con Fría, que se anima de esta larga distancia. Cayó el bombazo. La lleva Castillo. Castillo con Rijo. Qué combinación de Keipel a Jesús de Rodríguez Rijo. La lleva el equipo de la avenida. La ofensiva fue de Rijo. Rijo falla. Con Rijo, Rijo. Rijo se va a la ofensiva, pero antes pisó la línea de los ahí. El equipo de los de la avenida pierde la pelota y queda en posesión a los nadadores de Caleta. Hay un tiempo pedido por el equipo de los trenes de la avenida. Recuerda que esta transmisión llega gracias a Hotel Silvestre, un resort dentro de la ciudad, VIP Internacional, Eris Soluciones, vacacionada el Man Antonio, kilómetro 10 de Cumayasa, Ayuntamiento Municipal de La Romana, en Moy Sport Bar, Oriente Sport, Yoldama, Operación Deportiva, Líder Vapel Juca, Aneuri López, el abogado del pueblo, Deporte Romanense y Isma Visión. Seguimos en este mismo primer cuarto. El equipo de Caleta está siendo doblado. La pierde, la recupera. Se la lleva el equipo de la avenida. Uno y dos falla, pero rebote para el Tauro, que hoy vino 2.5 con la mica y lo convierte. Pasa de salida con Rijo. Rijo se va a la ofensiva. Falla. Rebote para él mismo, abajo del aro, a los machos. Pero antes, hay jugada cantada. Jumpy. Y ahora va a seguir en posesión de los nadadores de Caleta cuando restan 1.56 para finalizar este primer cuarto. Estoy trabajando, Dios. El equipo de Caleta pierde la pelota y va a quedar en posesión del equipo de los trenes de la avenida. Pase de salida con Acosta. Acosta. Ahí tiene el equipo de la avenida que se va a la ofensiva, falla. Rebote para Rijo, pasa de salida con el chino, el chino. Uno, dos, tira una flotadora, falla. Rebote para el equipo de la avenida, pase de salida. Uno y dos con la mica y falla. Rebote para el monte, pase de salida con Rodríguez, Rodríguez. Con el chino con su jumper de media que vuelve y falla. Rebote para el monte con la mica y lo comiente. La tiene el equipo de los trenes con Acosta. ¿Qué número es? 18. Okay. La pila del equipo de los trenes. Pase de salida. Con el chino otra vez. Con la mica y lo convierte. La tiene el equipo de los trenes. Tratando de hacer la ofensiva. Con Acosta. Con la flotadora. La tiene Río. Es doblado. Con Rodríguez, Rodríguez. Se fue a la ofensiva, la pierde. La bola sale por el lateral derecho y sigue en posesión. El equipo de los nadadores de Caleta cuando restan 26 segundos para finalizar este primer 4-25-21. Arriba los nadadores de Caleta. De atrás del arco falla. Rebote para el monte, al monte. Hay jugada cantada. Jumpy, la bola va a quedar en posesión del equipo de los trenes de la avenida. Hay un saque en el fondo. En Moy Sport Bar. La menos juego el equipo de los trenes de la avenida con Acosta, que lentamente va, pasa a la media cancha. La tiene el equipo de la avenida Acosta. Acosta con Tauro. Tauro con su flotadora. Anótenlo.
La tiene Rodríguez. Finaliza el primer cuarto. 26 por 23. Arriba los de la avenida. Digo, arriba los de Caleta. Vamos a reanudar este segundo cuarto de partido, donde el narrador estrella está libre en este segundo partido. Están modelando las morenas la noche de hoy. ¡Guau! Un galastazo de Jesús Rijo. Estaba callado, no estaba hablando mucho porque me estaban vigilando de Galdeaza. Keipe Rodríguez con la mica y lo convierte. La tiene de la avenida. Con el número 7 detrás del arco. Un canastazo del Carmen. La tiene el equipo de los nadadores. Con Castillo. Castillo recibe una falta personal de Tauro. No cometa falta. VIP Internacional. A la línea de tiros libres. Eri Soluciones. No, ahí saque. Fue antes la jugada. Dice el profesor que ahí saque del de fondo. Oriente Sport. La va a poner en juego el equipo de los nadadores con Almonte. Almonte. Con su compañero, con Castillo. Detrás, larga distancia. Cayó el bombazo. La tienen los trenes, pero antes. Hay falta personal, no cometa falta, VIP Internacional. Vemos que el equipo de Caleta está jugando inspirado en la noche de hoy. Tienen una ofensiva que no ha sido tan errada como el partido anterior. Acorde al equipo de la avenida, los trenes, que han tenido dos juegos pésimos a la ofensiva. La tiene Bebe Leche, que se va a la ofensiva, la pierde. Se la lleva lo de Caleta, 1 y 2 con la mica y lo convierte. La tiene Bebe Leche, Bebe Leche, Bebe Leche, burla uno, burla dos. Con Joambi detrás del arco. La tiene Rijo. Rijo. Con pase con Castillo, Castillo. Falta y vale. Qué canastazo. Irá a la línea de tiros libres, Eri Soluciones. No cometa falta, VIP Internacional.
Saludo muy especial para el animador de la Liga Barrial, el más duro, Vladdy Rosario. Dame, Vladdy, tú el nombre de tu canal para que te sigan en YouTube los fanáticos. Vladdy R. Sigan a Vladdy. Suscríbanse a su canal de YouTube, Vladdy R. El artista más universal de la Romana, salsero, de embocero, todo. Vladdy Rosario. La tiene Joambi Río, pase de fantasía que la piel. Se la lleva Jesús Río, 1-2 por el medio. Anótelo. La tiene Río, con el 7. Del Carmen. Tira una cosa, rola y falla. Rebote para Castillo. Burla 1, burla 2. A los machos con la mica y lo convierte. Hay tiempo pedido de emergencia por el equipo de los trenes de la avenida. Ay, mamá. Hay un tiempo pedido. Okay. Vamos al inicio del partido después del final. La tiene Rijo que la pierde. La tiene Castillo. Castillo con Rijo. Rijo con su compañero. La tiene Pérez con la mica y lo convierte. Es un rolo que está pasando en este segundo cuarto del equipo de los trenes, Rijo. Rijo con Del Carmen, con la mica, falla. Están peleando el rebote. La piel del equipo de los nadadores. La recuperan. Pasa de salida con Rijo. Rijo. 1-2. La saca. Se va a la ofensiva. Pero antes de decir una falta personal. Ahí van ellas. Modelando en la noche de hoy por delante de la cámara. Ya han pasado 4 veces. Saludo muy especial para ella, 3. La bola de papel tiene que ser a los nadadores de Caleta. Cuando habrá 2 tiradas libres para Jesús Río, que está en la línea de tiros libres. Eri Soluciones. Ese es todo su primer tiro libre. Tú sabías que Vladdy hoy no está como haciendo mucha bulla hoy. Tú sabes que anda con la que manda, lo tienen vigilado. La lleva el equipo de los trenes. Rijo la saca con Fría. Fría la devuelve a su compañero con Rijo, que no lo piensa para tirar, la falla. Rebote para Castillo, la pierde. La recupera Rijo. Rijo es doblado. Rijo burla 1, burla 2 con Pérez. Pérez tratando de hacer la ofensiva, es doblado, buscando a quién pasar. No consigue a nadie, consigue a Rijo, con su compañero, con su jumper de media, falla. Rebote que de mano de los trenes, la lleva Rijo, que no lo piensa para tirar, la falla. Rebote para los trenes, con la mica y lo convierte. La tiene Pérez con el número 20, está siendo doblado. Burla 1, burla 2, pase con Rijo. Que la pierde, se la lleva Rijo. Rijo burla 1, Rijo burla 2, la saca con Fría. Fría que no lo piensa detrás del arco. Cayó el bombazo.
Hay tiempo pedido por el equipo de los nadadores de Calesta. Un tiempo pedido vacacional, hermano Antonio. Recuerda que esta transmisión llega gracias a Hotel Silvestre, un resort dentro de la ciudad. En Moe Sport Bar, VIP Internacional, Eri Soluciones, Ayuntamiento Municipal de La Romana. Vacacional, hermano Antonio. En Moe Sport Bar, Yoldama, Oriente Sport, Baloncesto 026, Operación Deportiva, Deporte Romanense, Neuy López, abogado del pueblo. Vamos a inicio, después del tiempo pedido. Ahí vimos que pasó el narrador estrella con una presidente en la mano. Y fue a sentarse en la grada. La pierde el equipo de Caleta, la lleva Jeffrey. Uno y dos con la mica y lo convierte. La tiene Rodríguez. Con su compañero que pasa a la media cancha, que se fue a la ofensiva por atrás del derecho. Falla, rebote para Joami. Joami va volando, pero antes recibe una falta personal. No cometa falta. VIP Internacional. A la línea de tiros libres, Eri Soluciones. Joami Rijo. Falló uno. Falló dos tiros libres, rebote para los de Caleta. Pase con Pérez. Pérez pierde la pelota y sale por el lateral derecho. Y va a pasar en posesión del equipo de los Trenes de la Avenida. La va a poner en juego desde el lateral derecho. Lo tiene el equipo de los Trenes. Con Joambi. Que decide falta personal y la línea de tiros libres, Eri Soluciones. Falló su primer tiro libre. Ha fallado tres tiros consecutivos. De cuatro tiros en ese estado, uno solo. Hay cambio, entra el monte. Sale Castillo, la va a poner en juego Pérez desde el fondo. Con su compañero. Con Chino. Buscando a quién pasar. Con Rodríguez. Llamando a la calma con el Pi. Rodríguez se fue a la ofensiva. La perdió, la recuperó con su tiro de media falla. La lleva fría. Fría, 1-2. Con la mica y falla. Muy atropellante esa ofensiva de Jeffrey Pérez. Que termina fallando la pelota, la rebota del equipo de Caleta. Pase con Pérez. Pérez con Keiper. Pero antes hubo una falta personal sobre Keiper Rodríguez. Dice que no valieron los dos puntos. Habrá saque de fondo. Eri Soluciones. La pone en juego el equipo de Caleta en el fondo. Pérez se anima. Ni al lado de Dios. Pero antes. Hay falta personal. Una falta de Feliciano. La bola sigue en posesión del equipo de los nadadores de Caleta.
Está en la línea de tiros libres, Eri Soluciones. Se estó su primer tiro libre. Va a su segundo intento. Se estó 1-2, rebote para los trenes, pase de salida. 1-2. Con la Mickey lo convierte, pero antes recibe una falta personal. No comenta falta, VIP Internacional. Recuerda que esta séptima edición está dedicada a Ángel Production y ya gracias a Hotel Silvestre, un resort dentro de la ciudad. VIP Internacional, Eri Soluciones, Vacacional en San Antonio, Ayuntamiento Municipal de La Romana, Choldama, Oriente Sport, El Móvil Sport Bar, lo nuevo de La Romana, Aneoy López, el abogado del pueblo. Isma Visión, líder Papel Juca, Operación Deportiva, Deporte Romanense, Baloncesto 026. Leonardo. Encestó los dos intentos, la lleva el equipo de Caleta, tratando de hacer la ofensiva con el chino. El chino defendido de cerca por Fría, el chino es doblado. La pasa con su compañero Almonte, que la pierde. La bola sale por el lateral izquierdo y va a quedar en posesión del equipo de los trenes de la avenida. Cuando restan 2:28 para finalizar este segundo cuarto de partido, se encuentra 46-39. Hay cambio. Sale el número 10. Entra el número 9, Jesús Rijo, por el equipo de Caleta. Fría. Con el 3. Con su flotadora falla. Rebote para él mismo. 1-2. De fantasía con Feliciano, con la mica y lo convierte. La tiene Rijo, Rijo defendido de cerca por el 3. Lo torió 1-2 con la mica y lo convierte. Kaiper Rodríguez. La lleva Pérez. Pérez se anima detrás del arco con el cambumbazo. Ese abusador está de 5-4 desde la línea de 3 puntos. La respuesta por el equipo de Caleta, que falla. Rebote para Joami. Joami 1-2. Joami con la mica falla. Están peleando el rebote que hay en mano de Jeffrey. Jeffrey con el jumper y lo convierte. Hay tiempo pedido por el equipo de los nadadores de Caleta. Ahí vienen los trenes de la avenida. El partido se encuentra 48-46. Arriba los de Caleta cuando le da 2:22 para finalizar este segundo cuarto. Después del tiempo pedido, este segundo cuarto, que restan 2:25. Pase con Wesley, que falla. Rebote para Joami, burla 1. Joami, pase de fantasía, que la pierde. La recupera su equipo con Jeffrey. Jeffrey la pierde. La recupera. La tiene Rodríguez. Queda en manos de los de Caleta. Pase de fantasía, pero antes hay falta personal. No cometa falta. VIP Internacional. Habrá dos tiradas libres para Kaiper Rodríguez, que irá a la línea de tiros libres. Eri Soluciones. Kaiper, la línea de tiros libres. Falló su primer intento en la línea de tiros libres. Va a su segundo intento.
Keiper Rodríguez. Ese es todo uno de dos. Hay cambio, entra Wesley. Sale el número 6 del equipo de Caleta. La lleva lentamente Fría, que está abusando en la noche de hoy. Fría. Con Fría, Fría. Con su compañero que se montó los patines. La tiene el chino, que lentamente pasa la media cancha por el equipo de Caleta con Rodríguez. Rodríguez defendido de cerca. Rodríguez tratando de hacer la ofensiva. Defendido de cerca por Feliciano. Rodríguez burla uno. Rodríguez burla dos con su flotadora. Anótelo. La tiene Fría. Fría defendido de cerca por el chino. La pierde Fría. Con el chino, el chino. Uno y dos con la mica y lo convierte. Hay tiempo perdido por el equipo de los trenes de la avenida. Este tiempo perdido llega gracias a Vacacional de Man Antonio, el kilómetro 10 de Cumayasa. Vamos a reanudar el partido después de este tiempo perdido. Resta 1 con 10 para finalizar el segundo cuarto. Rijo tratando de hacer la ofensiva. Defendido por Chino. Rijo a la esquina con su compañero que falla. Están peleando el rebote. La bola queda en manos de Almonte. Almonte con Castillo. Castillo con el Chino. El Chino con Castillo. Con Almonte. Almonte bajo del aro. A los machos falla. El mismo tapeo de él. Anótenlo. La tiene Jeffrey Fría, que lentamente pasa a la media cancha. Fría pidiendo el pie. Fría a la esquina con Fría, con su jumper de media. Anótenlo, es un abusador. En la noche de hoy está on fire el Jeffrey Fría. Lo tiene el equipo de Caleta con pase con la puerta cerrada. Anótenlo. La lleva a los trenes con Rijo. Rijo pide la pelota, pero va a seguir en posesión del equipo de los trenes cuando restan 3 segundos y 2 décimas para finalizar este último, este segundo cuarto de este último partido. Le va a poner el juego Rijo con Jeffrey a la esquina. Con Rijo, Rijo se anima detrás del arco, falla. Rebote para el número 7, con su compañero bajo del aro, anótenlo. Ganastoso de Ángel Rojas. Finaliza el segundo cuarto. Vamos a una pausa y regresamos en breve.
Vamos a dar inicio del tercer cuarto del partido. La va a poner en juego el equipo de los Trenes de la Avenida. Roa la va a poner en juego. Con Jeffrey. Con Tauro. Con Jeffrey. Jeffrey lo está sintiendo. Lo está sintiendo. Se la lleva Roa. Roa, 1-2, con la mica y lo convierte. La tiene el chino, defendido de cerca. El chino la saca al lateral izquierdo con su compañero, se anima, falla. Pase de salida, pero antes recibe una falta personal. Roa. La va a poner en juego el equipo de los de la avenida. Tauro con fría con Roa, con Tauro a la esquina, con bebe leche con la mica y lo convierte. El partido está igualito. Keiper se fue a la ofensiva con la mica y lo convierte. Joambi, con fría, con Roa, con fría, lo está sintiendo en la noche de hoy ese abusador. Lleva de 7-6 en la noche de hoy, la respuesta falla, rebote para Tauro, pasa de salida con Joambi, pero antes... recibe falta personal, no cometa falta. VIP Internacional. Hay tiempo pedido por el equipo de Caleta. Recuerda que esta séptima edición está dedicada a Ángel Production y llega a ustedes gracias a Hotel Silvestre, un resolvente de la ciudad. Eri Soluciones. VIP Internacional. Emoy Sport Bar, Ayuntamiento Municipal de La Romana, Vacacional Hermano Antonia, Oriente Sport, Chordama, Líder Vapel Juca, Aneuri López, Abogado del Pueblo, Operación Deportiva, Baloncesto 026 y Deportes Romanense. Pedido, vamos a reanudar el partido después del tiempo pedido por el equipo de los nadadores de Caleta. A la gente de los libres, Eris Soluciones se encuentra Choambi. Encestó su primer tiro libre. Va a su segundo intento, Choambi. Lo encestó. La lleva Castillo. Castillo recibe una falta personal de Roja. No cometa falta. VIP Internacional. Ángel Roa, una falta personal. Alguien tiró ese libre. Wesley Medina Castillo. Encerra su primer tiro libre. Encestó su dos tiradas libres. Medina. La lleva Roa. 1-2 la saca con un bebe leche. Pero antes fue palmeada por un jugador de los nadadores y sale por el fondo y va a seguir en posesión del equipo de los de la avenida. Partido se encuentra 6-2 por 6-1 por la mínima. La pone en juego los de la avenida con Río con su jumper detrás del arco, falla. Están peleando el rebote que hay en manos de, de la avenida, pero antes hay jugada cantada. La bola sale por el fondo
y va a pertenecer a los nadadores cuando pone juego con el Chino, con Rijo, con Almonte, Almonte, a la esquina con Rijo, Rijo la pierde, se la lleva Rijo, 1-2, anótelo. Castillo con el Chino, con Rijo, Rijo con Keiper, Keiper, Keiper se va a la ofensiva, con Castillo por el centro, anótelo. La lleva Jeffrey Fría, que lentamente pasa a la media cancha, con Bebe Leche, que no lo piensa, detrás del arco, cayó el bombazo. La lleva el Chino con Castillo, Castillo, escapado y la bola sale por el fondo. Y va a pertenecer al equipo de los nadadores de Caleta. Un tapón de Michael Pérez. Va a poner juego Rijo desde el fondo, Rijo buscando a quién pasar. Con Rodríguez, el lateral derecho falló. Rebote para Castillo con la mija y lo convierte. La tiene Jeffrey Fría, que lentamente pasa la media cancha. Con Tauro, Tauro se fue a la ofensiva, la saca. Con Roa, que falla, rebote para Tauro, de espalda falla. Está mirando el rebote, que es mano de Almonte. La bola sale por el fondo y sigue en posesión en los trenes de la avenida. Un partidazo la noche de hoy que se está dando en la cancha de los nadadores de Caleta. Va a poner en juego Fría con Rijo, Rijo se va a la ofensiva, Rijo la pierde, la recupera con malabares, falla, la bola sale por el fondo y va a seguir en posesión del equipo de los trenes de la avenida cuando le quedan 14 el reloj de los 24. Entra Costa por el equipo de los trenes. La tiene Bebe Leche, Bebe Leche, se va a la ofensiva, pero antes recibe una falta personal. No cometa falta, VIP Internacional. La línea de tiros libres, Eri Soluciones, se encuentra Michael Pérez, Bebe Leche. Michael Pérez. De la línea de tiros libres. Encestó su primer tiro libre. Va a su segundo tiro libre. Lo convirtió. La tiene Rijo. Rompe la defensa. Tu compañero que falla, rebote para el equipo de los trenes, Fría, está siendo doblado, Fría, la pierde, Rodríguez, Rodríguez, con Rijo, Rijo, con la mica, falla, rebote para los trenes, pero antes recibe una falta personal, sobre Michael Pérez, Bebe Leche. Hay un saque del fondo, Oriente Sport, va a poner en juego Jeffrey, Jeffrey con Roa, Roa con Jeffrey. Jeffrey con Bebe Leche. Bebe Leche se fue por el lateral izquierdo. 1-2 con Maravare. Falla. Rebote para el equipo de los nadadores. Que reciben una falta personal. No cometa falta. VIP Internacional. Hay una falta personal. Una falta personal. La bola sigue en posesión del equipo de los nadadores de Caleta. La van a poner un saque lateral derecho. La tiene el Chino con Rodríguez. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez con la pelota. Se va a la ofensiva. Rodríguez sigue una falta personal. Tiros libres, Eri Soluciones, Keiper Rodríguez.
cualquiera que esté ahí atrás, yo le digo, porque eso se escucha, Sigue. Ese es todo su primer tiro libre. Me voy a parar y me voy. El alien de tiros libres. Eri Soluciones. Encestó su segundo tiro libre. Rodríguez. La lleva Pérez. Que lentamente pasa la media cancha. Pérez. Con Bebe Leche. Se va a la ofensiva el equipo de la avenida. La pierde. La recupera Bebe Leche. Bebe Leche. Se va a la ofensiva con el giro. Trata de pasar, la pierde. Se la lleva Rijo. Rijo. Se va a la ofensiva. 1 y 2. Destapado. Por Bebe Leche. La lleva Tauro. Tauro se va a la ofensiva. 1 y 2. Pero antes recibe falta personal. No cometa falta. VIP Internacional. A la línea de tiros libres, Eri Soluciones. La línea de tiros libres, Eri Soluciones, se encuentra Tauro. El partido se encuentra 69-67. Arriba los de la avenida. Sexto su primer tiro libre. El partido se encuentra 70-67. Falla 1 de 2, rebote para los trenes. Pero antes cantaron interferencia y la pelea del equipo de los trenes. La va a poner en juego el equipo de los nadadores de Caleta. Rijo con Chino. La pelota sale por el lateral derecho y va a seguir en posesión del equipo de los nadadores de Caleta. La va a poner en juego Rijo. Rijo con Castillo. Castillo buscando a quien pasar. Está siendo defendido de cerca. La pierde el Castillo. La recupera. Pasa debajo del aro. Falla. Está mirando el rebote. Queda en mano de los Acosta. Acosta la pierde. Se la lleva Rijo. Rijo. Rijo la pierde. La recupera Rijo. Con Keiper. Keiper. Con Castillo, Castillo se va a la ofensiva, pero antes recibe falta personal y vale. Una falta personal sobre Castillo, que irá a completar la jugada a la antigua. Castillo. Falla su tiro libre, se la lleva Bebe Leche, va volando, 1-2. Pero antes recibe falta personal, no cometa falta, VIP Internacional. A la línea de tiros libres, Eri Soluciones irá. Michael Pérez, Bebe Leche. Michael Pérez irá a la línea de tiros libres. Una pasarela noche de hoy tenemos. Muy bella. Michael Pérez estará en la línea de tiros libres. Eri Soluciones. Michael Pérez encesta su primer tiro libre. Michael Pérez va a hacer su segundo intento. Falla. Rebote para Castillo, se está 1 de 2 con Rijo. Rijo. Buscando a quien pasar. La pierde. Se la lleva Acosta. Acosta, burla 1, burla 2. Con su compañero que se va a la ofensiva. Con la flotadora falla. Rebote para Castillo, pero antes recibe una falta personal. No comenta falta. VIP Internacional. Una falta personal sobre Castillo que irá a la línea de tiros libres. Eri Soluciones. Ah, no, habrá saque lateral derecho, corrijo. Todavía no están en colectiva. Le quedan 14 segundos. Hay colectiva, corrijo. Hay colectiva, irá a la línea de tiros libres.
William Medina. Una falta de comunicación. El área interior se libre es Eric Soluciones. Wesley Medina. Partido se encuentra 71 por 69. Cuando restan 3 con 23 desde el tercer cuarto. Falla su primer tiro libre. Va a su segundo intento. Falló. Rebote para los de la avenida. Pero antes hay una falta personal. No cometa falta. VIP Internacional. Hay dos tiradas libres también. Ya están en colectiva ambos equipos. Cuando restan 3 con 20 para finalizar este tercer cuarto. El área de tiros libres se encuentra. Enrique encesta su primer tiro libre. Encestó sus dos tiradas libres. El partido se encuentra 73 por 69. Arriba los trenes de la avenida cuando restan 3 con 20 para finalizar desde el tercer cuarto. La lleva Caleta, pasa de salida con Feli. 1-2 con la mica y lo convierte. Acosta con Feliciano. Feliciano se va a la ofensiva, falla. Rebote para él mismo con la mica y lo convierte. La tiene Rijo, Rijo la pierde, bebe leche, pase con su compañero, 1-2 con la mica y lo convierte. Pase que la toca un jugador de la avenida y sale por el fondo y va a seguir en posesión por el equipo de los nadadores de Caleta. La va a poner en juego Rijo desde el fondo con su compañero. Que pierde la pelota, sale por el fondo y va a quedar en posesión del equipo de los trenes de la avenida. La pone en juego, vuelve leche con Acosta. Acosta que lentamente pasa la media cancha con Feliciano. Feliciano con Enrique. Enrique al lateral derecho con su compañero que falla. Rebote para Enrique. Enrique, pero antes hay jugada cantada y la bola va a quedar en posesión del equipo de los nadadores de Caleta cuando restan 2 con 33. Partido se encuentra 77 con 71, 2 con 33 para finalizar este tercer cuarto. La va a poner en juego desde el fondo el equipo de los trenes de la avenida. Jesús Rijo la va a poner en juego con el chino, con Rijo. Rijo, pase con su compañero que la pierde, la bola sale por el fondo. La va a poner en juego el equipo de los trenes con Bebe Leche. Bebe leche con Acosta. Con su jumper de media falla. Rebote para Wesley. Pase de salida con Jesús. Jesús pierde la pelota. Se la lleva Enrique. Con Bebe leche. Bebe leche la pierde. La bola sale por el lateral derecho y va a quedar en posesión del equipo de los nadadores de Caleta. Cuando restan 2 con 6 para finalizar el tercer cuarto. El partido se encuentra 77 por 71. La pone en juego el equipo de Caleta. Con el chino. El chino está siendo doblado. Pase con Keiper. 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 Tratando de hacer ofensiva. Keiper falla. Rebote para Almonte. Almonte con la mica y lo convierte. Acosta. Que lentamente pasa la media cancha. Acosta. Con el número 3. Buscando a quien pasar, Acosta, Acosta. Se va a la ofensiva. Con la mica y lo convierte. La pierde el equipo de la de Caleta. Rebote para Almonte. Almonte pasa de salida con su compañero, Acosta. Con Keiper, Keiper, anótenlo. El equipo de los trenes pierde la pelota. Una ofensiva. Una ofensiva muy errática del equipo de los trenes de la avenida. Cuando están jugando muy bien, estos 3 últimas posesiones están jugando muy errático. Mira cómo perdieron esa pelota. Sacando desde el fondo el equipo de los trenes de la avenida.
Recuerda que esta transmisión llega gracias a Hotel Silvestre, un resort dentro de la ciudad. VIP Internacional. Eri Soluciones. Ayuntamiento Municipal de La Romana. Emoy Sport Bar. Yoldama, líder Bapel Juca. Aneuri López, abogado del pueblo. Operación Deportiva. Baloncesto 026. Deportes Romanense. Ayuntamiento Municipal de La Romana. Isma Visión. Esta séptima edición está dedicada a Ángel Production. Hay un saque lateral derecho por el equipo de los nadadores de Caleta. Están abajo de 4, lo están poniendo en juego. Con el número 20, está defendido de cerca. El chino. Se fue a la ofensiva con la mica falla. Están pegando el rebote, la bola sale por el fondo. Y va a seguir en posesión de los nadadores de Caleta. Cuando restan 58 segundos para finalizar este tercer cuarto. Hay una cantada jugada, pero están verificando porque venció el reloj de los 24 al equipo de los de Caleta. La bola va a pertenecer al equipo de los Trenes de la Avenida. La va a poner en cuenta en juego Roa con Acosta. Acosta con Roa. A la esquina con Feliciano. Con Bebe Leche que la pierde, la recupera. La pierde, se la lleva Keiper. Keiper. Tratando de hacer la ofensiva, Keiper. Uno y dos con el Arestar, con la mica y lo convierte. ¡Qué canastazo! La lleva Bebe Leche. Bebe Leche, burla uno. La pierde, la recupera con Roa. Roa a la esquina. Con Feliciano, se va a la ofensiva, la pierde. Se la lleva al monte se cae. Pero antes, corrió con el balón. Y la bola le va a pertenecer al equipo de los Trenes de la Avenida cuando restan 17 segundos y 7 décimas para finalizar este tercer cuarto. La va a poner en juego el equipo de los Trenes. Desde el lateral derecho, Feliciano la va a poner en juego con Acosta. Acosta, defendido de cerca, Acosta, se fue a la ofensiva, Acosta, uno y dos, pero antes se montó en los patines. La va a poner en juego los nadadores de Caleta, una sola jugada para finalizar este tercer cuarto. La va a poner en juego Medina con el chino. El chino se desesperó. Finalizó el tercer cuarto 79-77. Arriba los de la Avenida.
Vamos a dar inicio a este último cuarto del partido. Un gran partidazo la noche de hoy, como estamos acostumbrados a ver los juegos de cierre en cada cancha, que son los partidos que más emoción dejan. Un partido que ha estado de tú me das, yo te doy, se encuentra 79-77 en este último cuarto. El equipo que saque la mejor parte en estos últimos 10 minutos será el ganador en la noche de hoy. Le va a poner en juego el equipo de Caleta desde el lateral derecho. Saque el lateral derecho, Eric Soluciones. Le va a poner en juego Rodríguez. No, la bola le va a pertenecer al equipo de la Avenida, que fue que le pertenece la pelota luego de la última jugada cantada de Jumpy. Va a poner en juego Bebe Leche. Bebe Leche la va a poner en juego con Joambi. Joambi tratando de hacer la ofensiva. Joambi, Joambi se fue a la ofensiva con su flotadora. Falla. Están peleando el rebote. Cae en mano de los de Caleta. Pase de salida. Rodríguez. Rodríguez con Castillo. Castillo recibe falta personal. No cometa falta. VIP Internacional. A la línea de tiros libres. Saca lateral derecho. El Moy Sport Bar. La va a poner en juego el equipo de los de Caleta. La va a poner en juego con el Chino. El Chino. El Chino. Defendido por el Tauro. Con Rodríguez. Rodríguez. Defendido por Keipel. Que lo tumbó con la mica y lo convierte. Bebe Leche. Bebe Leche. Se fue a la ofensiva. Fue tapado y la bola sigue en posesión del equipo de los nadadores de Caleta. Señores, qué crossover le hizo el equipo. Le va a poner en juego el equipo de la Avenida con Bebe Leche. Bebe Leche bajo el lado recibe una falta personal. No cometa falta. VIP Internacional. Qué jugada le hizo Keipel Rodríguez a Joan Virijo. Habrá un saque de fondo. Oriente Sport. La pone en juego con Feliciano. Feliciano con su compañero. Pero antes se jugó con el balón. No sé lo que está sucediendo en la banca de la Avenida Libertad, pero vemos que Jeffrey Fría no ha vuelto más a la cancha, que ha sido la voz cantante en la ofensiva de los trenes de la Avenida. Esto es muy raro. Vamos a ver qué pasa en el curso de este último cuarto, cuando resta 8-58 para finalizar el partido. Está 79-79. Rijo lleva la pelota. Rijo. Rijo. Con Bebe Leche. Bebe Leche defendido. Bebe Leche fue por izquierda. Bebe Leche se la robaron. Castillo con Rodríguez. Rodríguez se fue 1-2. Y lo convierte. La tiene Joambi. Joambi defendido por Keipi. Joambi se fue. Joambi la pierde. Se la lleva Caleta 1-2 con la mica y lo convierte. Hay pedido. Tiempo pedido de emergencia por el equipo de los trenes de la Avenida. Tiempo pedido. El partido se encuentra 83-79. Se encuentra el partido.
Vamos a dar inicio. Después del tiempo pedido, la va a poner en juego el equipo de los de la avenida. Entra Jeffrey Fría por el equipo de la avenida. Jeffrey con bebe leche que se anima detrás del arco, falla. Están peleando el rebote y la bola sale por el fondo y va a seguir en posesión del equipo de los trenes de la avenida. Con Joambi, buscando a quien pasar. Joambi se fue a la ofensiva, Joambi con la mica y lo convierte. La lleva el equipo de Caleta. Con Castillo, tratando de hacer ofensiva. Falla, están peleando el rebote, queda en mano de él mismo. Keiper a la ofensiva, falla. Rebote para Castillo falla. Rebote para Almonte, abajo del aro, anótenlo. La lleva Bebe Leche, con Fría la pierde. La tiene Bebe Leche con el giro y con la mica y lo convierte. Pase con Keiper, adelantado, Keiper abajo del aro. Con su compañero que la pierde, la recupera. Se anima con su tiro detrás del arco, falla, rebote para Fría con Bebe Leche. Bebe Leche la saca con su compañero que se anima detrás del arco, falla. Rebote para Castillo. Con su compañero, con Castillo la pierde. La bola sale por el lateral derecho y va a quedar en posesión de los de la avenida. La pone en juego desde el lateral derecho. Bebe Leche. Bebe Leche con Jeffrey con la pelota. Jeffrey a la esquina. Con Joambi. 1-2 con la mica y lo convierte. Wesley. Que lentamente pasa la media cancha. Wesley. Se fue a la ofensiva Wesley. Pero antes recibe falta personal. No cometa falta. VIP Internacional. A la línea de tiros libres. Eri Soluciones se encuentra. Wesley Medina. El entre los libres, Eddie Soluciones. Wesley Medina falla su primer tiro libre. A su segundo intento. Sexto 1-2. Hay cambios. Entra Rijo. La lleva Fría. Tratando de hacer la ofensiva, Fría, burla 1, burla 2, Fría recibe falta personal. No cometa falta, VIP Internacional. La pone en juego el equipo de los trenes, se van a la ofensiva, la pierde. La recupera los trenes, Bebe Leche, 1-2, recibe falta personal. No cometa falta, VIP Internacional. A la línea de tiros libres, Eri Soluciones. Michael Pérez, Bebe Leche. Hay una falta personal. Francis Paula. Insertó su primer tiro. Michael Pérez, Bebe Leche. Se acaba de empatar el juego por quinta vez en lo que va del partido. Insertó los dos tiros libres. Michael Pérez, Bebe Leche. Defensa. Cancha entera 1-1-2 del equipo de los trenes. La lleva el equipo de Caleta. Luz baja. Recibe falta personal. No cometa falta. VIP Internacional. Ahora un saque lateral derecho. Oriente Sport. La pone en juego el equipo de Caleta. Luz baja desde el lateral derecho. La va a poner en juego otra vez desde el lateral derecho. Los de Caleta. La tiene el equipo de los trenes. Con Almonte. Tratando de hacer la ofensiva. Almonte se giró.
con su jumper de media falla. Rebote para los trenes. Pase de salida con Jeffrey. Jeffrey con Roa. Roa, uno y dos. Falla. Están peleando el rebote. Cae de mano de Jeffrey. Jeffrey. Burla uno, burla dos con su jumper. Jeffrey Frías. La lleva el equipo de Caleta. La tiene Caleta, la pierde. Pero antes hay una falta personal. No cometa falta. VIP Internacional. Hay una falta personal desde Jokremi Acosta. Bigote, tú estás medio aquí. Hay tiempo pedido por el equipo de los nadadores de Caleta cuando reta 4-39 de este último cuarto de partido. Se encuentra 89-86. Arriba lo de la avenida. Recuerda que esta transmisión y este torneo llega gracias a Hotel Silvestre, un resort dentro de la ciudad. Eri Soluciones, en Moy Sport Bar, Ayuntamiento Municipal de La Romana. En Moy Sport Bar, Baloncesto 026, Operación Deportiva Radio, Baloncesto 026, Vacacional en Mana Antonia, el kilómetro 10 de Cumayasa. Luis Feble, el regidor de tu liga, Liga Barrial de Baloncesto. Aneo y López, el abogado del pueblo. Líder Vapor Juca en Villaverde. Cuando restan 4-39 de este último cuarto, la va a poner en juego Rijo. Rijo la va a poner en juego desde el fondo, buscando a quién pasar. A Castillo. Castillo, tratando de hacer ofensiva. Castillo recibe una falta personal. Ahora saque lateral derecho. Eri Soluciones. Ya tiene 5 faltas Luis Enrique y saldrá del partido en la noche de hoy. Un jugador importante para el equipo de los trenes de la avenida. En la línea de Eris Soluciones. La tiene Castillo. Encestó su primer tiro libre. Sexto, sus dos tiros libres, la pone en juego el equipo de los trenes con Fría. Fría con Bebe Leche. Bebe Leche, defendido de cerca por Río. Bebe Leche, se fue a la ofensiva. Uno y dos, pero antes, si es falta personal, no cometa falta. VIP Internacional, ahí tiene tiros libres. Eri Soluciones, irá Michael Alexandre Bebe Leche a cobrar sus dos tiradas libres. Michael. Wow, la pasarela en la noche de hoy. Falla su primer tiro libre. En la línea de Eri Soluciones. Va a su segundo intento. Encestó uno de dos. La pone en juego Río. Río con Castillo. Castillo con Río. Río se fue a la ofensiva. Pase con Keiper. Falla, están peleando el rebote, queda en manos de los trenes. La tiene Bebe Leche. La tiene Bebe Leche, Bebe Leche. Con Luciano, con Roa, que se anima detrás del arco, falla. Rebote para ellos mismos. Acosta detrás del arco, falla también. Rebote para Almonte, Almonte. Almonte, pase de salida con su compañero que la pierde, la recupera, buscando a quién pasar. Con su compañero que se va con su flotadora, falla. Rebote para el chino detrás del arco, falla. Rebote para Almonte, Almonte recibe falta personal, no cometa falta. VIP Internacional. Almonte irá a la línea de tiros libres. Eri Soluciones. La tercera falta de Eri Soluciones. Almonte.
Almonte irá a cobrar sus dos tiradas libres. Encestó el primer intento. Va a su segundo intento. Encestó los dos tiros libres. Hay cambio. Sale Acosta, entra Rijo. La va a poner en juego desde el fondo. Fría. Con Rijo, con Fría. Fría lentamente pasa a media cancha. Fría, defendido de cerca. Fría. Fría, se va a la ofensiva, a la esquina con Bebe Leche, que se anima detrás del arco, falla. Se la lleva Bebe Leche. Se la lleva a los trenes, la tiene Roa. Roa, uno, dos, la saca. Con Joami, con Jeffrey, que se anima detrás del arco. Lo está sintiendo Jeffrey Frías. La tiene Rodríguez, Rodríguez defendió de cerca. Con Jesús, que la pierde, la recupera. Rijo se anima detrás del arco, falla. Están peleando el rebote, que es de mano de los... La Avenida, los de Caleta. Pierde la pelota a los... Caleta, pero la bola la perdió un jugador de la Avenida. Y la bola sale por el fondo y va a seguir en posesión por el equipo de los... Trenes, la tienen los... Los de Caleta, con luz baja, con Almonte, Almonte con Rijo, Rijo. Rijo, se fue a la ofensiva, pero antes recibe falta personal. No cometa falta, VIP Internacional. Es la cuarta falta de Jeffrey Frío, una falta muy peligrosa para él. La línea de tiros libres, Eri Soluciones, se encuentra. Rijo. La pasarela de la noche de hoy. Rijo. Falló su primer tiro libre. Ay. A su segundo intento, Rijo. Encestó uno de dos. La va a poner en juego el equipo de los de la Avenida con Fría. Fría, que lentamente pasa a la media cancha. Fría, defendido de cerca por su baja. Fría, que lo está sintiendo. Con su compañero a la esquina con Rijo. Rijo se fue a la ofensiva con la izquierda, la mica, y lo convierte. La tiene Rijo con Almonte. Almonte buscando a quien pasar con Jesús. Jesús Rijo buscando a quien pasar. Con Castillo, Castillo se va a la ofensiva, con su flotadora falla. Es tapado, pero hay falta personal y vale. No cometa falta, VIP personal. La primera falta de Miguel Feliciano en la noche. Castillo en la línea de tiros libres, encestó su tiro, completó la jugada antigua de tres puntos. La tiene Bebe Leche con Roba, Roba se fue a la ofensiva, Roba con Maravares. Lo están sintiendo. Canastazo de Ángel Roba a la hora del dinero. Irá a la línea de tiros libres a completar su jugada de tres puntos a la antigua. Una jugada cantada aquí, una falta personal. No cometa falta, VIP Internacional. Ahí le tiros libres
A la línea de tiros libres, Eri Soluciones, se encuentra Keiper Rodríguez. Encestó su primer tiro libre. Keifer encestó su primer tiro libre. Va a su segundo intento. Encestó sus dos tiros libres. El partido se encuentra 98-96 arriba los trenes de la avenida cuando restan uno con 20. La tiene Joambi. Joambi se fue a la ofensiva, la saca al lateral derecho detrás del arco con Adel Roja. En la hora del dinero, señores. 6 puntos consecutivos de Joan Roja. En la hora del dinero, la respuesta de Keiper Rodríguez. La tiene Bebe Leche. Defendido por Keiper, Bebe Leche. Bebe Leche, burla 1, burla 2. Con la mica y falla. Rebote para Roa. Roa se va a la ofensiva con su jumper de media, falla. Están peleando el rebote, cae en mano de Rodríguez. Rodríguez recibe falta personal. No cometa falta. VIP Internacional. Este es un partidazo con Manoche que va a finalizar en los segundos finales. El partido se encuentra. Otro jugador más importante del equipo de la avenida también sale por 5 faltas en la noche de hoy. El partido se encuentra 99-101, 101-99. En la línea Eri Soluciones, Keiper Rodríguez. Falló su primer tiro libre, Keiper Rodríguez. A cobrar su segundo intento. Partido se encuentra 101-99. Keiper Rodríguez. Falló dos tiros libres. Rebote para el mismo. Falla. Están peleando el rebote con el tapeo y lo convierte. La tiene Bebe Leche. El partido se encuentra 101-101. Igualito. Hay tiempo pedido por el equipo de los trenes de la avenida. El partido se encuentra 101-101 cuando resta 1 minuto y 2 segundos para finalizar este partido. Qué partidazo de la noche de hoy. Recuerda que esta transmisión llega gracias a Eri Soluciones, Hotel Silvestre, un risolento de la ciudad. VIP Internacional. Hemos expuesto al Ayuntamiento Municipal de La Romana. Vacacional Hermano Antonio, el kilómetro 10 de Cumayasa. Hemos expuesto a lo nuevo de La Romana, Oriente Sport, Jordama, líder Papel Juca y Operación Deportiva. Baloncesto 026 y Deporte Romanense, Aneudy López, el abogado del pueblo. Un gran partidazo la noche de hoy, 101-101, señores. Restando 1 con 2 segundos de este último cuarto, señores. No se sabe dónde está el dinero. Vamos a reanudar cuando la pelota le pertenece al equipo de los tres de la avenida. ¿Será que habrá un tiempo extra hoy? No sabemos dónde vayas a parar. Vlad, un tiempo extra. Señores, los fanáticos no me dejan ver. Tendré que pararme, señores. Señores, un saque del lateral derecho del equipo de los trenes de la avenida. La va a poner en juego el equipo de los trenes. Los trenes de la avenida. Vamos a poner la juega desde el lateral derecho. La pone en juego con Rijo. Rijo. Defendido de cerca. Llegando rapidito. Defendido de cerca por el chino. Rijo. Rijo se fue a la ofensiva. Rijo la saca con Rijo, que se anima detrás de larga distancia. Falla. Rebote para Bebe Leche. ¡Macho! ¡Falta y vale! ¡Qué canastazo de
Michael Pérez bebe leche, señores. Mira cómo gozan los trenes de la avenida, señores. ¡Qué partidazo! Ah, no, no vale ganar esto. Dicen los árbitros, porque se venció alrededor de 24. Y la bola queda en posesión de los nadadores de Caleta cuando restan 46 segundos y dos décimas. De este último cuarto. La tiene Río. Dijo con Rodríguez. Rodríguez defendido por Joambi. Rodríguez lo vuela. Rodríguez se fue a la ofensiva. La saca con el chino. El chino con Río. 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 Tratando de hacer ofensiva. Río. Buscando a quien pasar con Keiper. Keiper. Detrás del arco. Cayó el bombazo. Señores, qué canastazo de Keiper Rodríguez. Restando 26 segundos y dos décimas para finalizar este partido, señores. ¡Qué canastazo de Keiper Rodríguez, señores! ¡Qué canastazo acaba de meter este muchacho! Es la hora del dinero, señores. ¡No lo pueden creer los fanáticos de la Avenida Libertad! ¡Qué canastazo, señores! ¡Es la hora del dinero! Señores, este es un partidazo que el que no lo vino a presenciar no sabe de lo que se perdió. Partido se encuentra 104-101 arriba de los nadadores de Caleta cuando restan 26 segundos y dos décimas para finalizar este último cuarto, señores. Tengo que estar parado porque los fanáticos no me dejan ver, señores. Mira cómo gozan los de la parte baja de la ciudad de La Romana. Mira cómo gozan los de Caleta. La va a poner en juego el equipo de la Avenida Libertad desde el lateral derecho. La va a poner en juego Feliciano. La pone en juego con Joambi. Joambi se va a la ofensiva, falla. Rebote para Bebe Leche. Están peleando el rebote. La bola queda en posesión de los trenes de la Avenida. Hay una falta personal sobre Michael Pérez. Bebe Leche. Una falta personal de Welly Medina sobre Michael Pérez Bebe Leche, que irá a la línea de tiros libres a cobrar sus dos tiros libres. Si lo encesta, el partido se va a poner de solamente uno. La va a poner. Falló su primer tiro libre Michael Pérez Bebe Leche. El partido está de 3. Irá a su segundo intento Michael Pérez Bebe Leche. Encestó uno de 2. Hay tiempo pedido por el equipo de Caleta. Cuando el partido se encuentra está solo 2 puntos. Cuando restan 17 segundos y 6 décimas para finalizar, señores. ¡Qué partidazo, señores! ¡Qué partidazo! En la noche de hoy entre los trenes de la avenida y los nadadores de Bancola. Los nadadores de Calet. Señores, qué partidazo de los nadadores de Bancola versus los trenes de la avenida. Cuando restan 17 segundos y 6 décimas, el partido se encuentra de 2. Y los de Caleta piensan que están ganados. Todavía no se ha acabado el partido. Recuerda que esta transmisión llega gracias a los patrocinadores Hostel Silvestre en un resort dentro de la ciudad, Eris Soluciones, VIP Internacional, Emoy Sport Bar, Oriente Sport, Ayuntamiento Municipal de La Romana, Vacacional Hermana Antonia, kilómetro 10 de Cumayasa, Deporte Romanense, Operación Deportiva, Baloncesto 026, Oriente Sport, Yoldama, Líder Papel Juca, a Neon López, el abogado del pueblo, y Luis Feble, el regidor de tu liga, Liga Barrial de Baloncesto. Va a poner en juego Rijo. Rijo buscando a quién pasar. Rijo con Keiper. Keiper. Keiper es doblado. Buscando a quién pasar. Con su compañero.
con Almonte, Almonte. Con Castillo, Castillo recibe falta personal. No vale. No vale. No vale. No vale. Castillo irá ahí de tiros libres. Eri Soluciones. Eri Soluciones. Castillo irá ahí de tiros libres. Eri Soluciones. Que si convierte a dos tiros libres, acaba de llegar el partido. En la línea de tiros libres, Eri Soluciones. Welis Medina Castillo falla su primer tiro libre. No se sabe dónde está el dinero y restan 7 segundos para finalizar este partido. Y va a cobrar su segundo. Falla. Rebote para Bebe Leche. Bebe Leche. Va volando. Bebe Leche. 1-2. Falla Bebe Leche. Finaliza el partido. Y ganan los nadadores de Caleta. Victoria para los nadadores de Caleta. En breve venimos con la entrevista final. Buenas noches, estamos en la entrevista final del partido con Keiper Rodríguez. Primeramente, Keiper, felicidades, que está de cumpleaños. Gracias. Y más aún, felicidades por ese partido que tuviste en el día de hoy. Te comportaste como todo un líder. O sea, a veces no es encestar, sino la cosa chiquita que tú haces para que tu equipo gane en la parte ofensiva, en la parte defensiva, motivando a tus jugadores. ¿Qué te parece para ti esta victoria? Te vi muy emocionado durante todo el partido. Bien, en primer lugar, le doy la gracia a Dios, que es el que todo lo puede y nos permitió esta victoria. Me siento sumamente contento por el respaldo de mi compañero, aparte de la buena actuación que tuve. Y este caleta, mucha gente piensa que nosotros somos la cenicienta del torneo. Y aquí lo demostramos que no lo somos. Que vamos por más y hasta que Dios diga. Una victoria dulce, porque ganarle a la Avenida Libertad y ponerse 2-1, como yo decía hoy en el escrito, que ustedes buscaban empatar en el primer con 2-1 con los Trenes, de quedar empate, ustedes clasificarían en un eventual empate entre ellos dos. Así que en realidad es una victoria muy importante para ustedes. ¿Qué esperas tú que deben seguir haciendo ustedes para poder conseguir victoria? No, nosotros obtuvimos la victoria, pero tenemos muchas cosas que ajustar. Tú sabes que es un equipo que tiene muchos jugadores nuevos que no habían jugado barrial. Nada más lo único que habíamos jugado barrial es Welling, Jesús y yo. Tú sabes, un grupo nuevo que se conoció en un torneo interno que hicimos aquí. Y vamos a seguir ajustando la defensa, la ofensiva. Y seguir para encima. Yo creo que sí. Raymond Almonte también ha tenido una buena participación. Ya por último, una exhortación a la fanaticada de Caleta, de la Liga Barrial
en sentido general y por qué no del país, del mundo, porque nos están mirando a través del YouTube. No, yo no tengo que decir mucho, la gente sabe que apoyen a su equipo, no tanto a los nadadores, sino tanto los fanáticos de la avenida, Quiqueya, que el torneo está muy bueno y éxito, hermano. Nada, aquí la entrevista con Keiper Rodríguez. Mañana descansamos y el próximo martes vuelve una jornada más de la Liga Barrial de Baloncesto en Villahermosa. Para los barrios de nuevo.